Se hizo un simulacro el día de hoy en el terminal de transporte, mirando para la organización de la necesidad que tiene el terminal de tener su brigada de emergencia. Esto es prevención. Sabemos que el terminal de Valledupar es uno de los terminales que más fluido de personal tiene a nivel costa, y es bueno que se preparen en caso de alguna emergencia, incendio, sismo, caso de algún ataque subversivo. Estamos en eso. Ese es un convenio que ha tenido el terminal para así prepararse para cualquier eventualidad que tenga. ¿Cómo fue el comportamiento del área administrativa teniendo en cuenta que ellos ya fueron capacitados? Pues se cumplió con el objetivo de todo lo pactado, de todo lo dicho, y todo lo que se dio en la capacitación en días anteriores a la brigada se cumplió con el objetivo.